gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Escritura en Violeta. Yo soy Areli Madaí, responsable de los programas para la igualdad de género en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UAPS. Les damos la bienvenida y como cada lunes contamos con la presencia de la responsable de los proyectos y jefa de comunicación, Miriam Bautista. Un abrazo desde la virtualidad, como siempre, súper agradecidas por esta colaboración para la transversalización de la perspectiva de género. También con mucho gusto saludo a nuestro gran invitado, colega de investigación y amigo Rodrigo Salgado. Gracias por acompañarnos y traernos una muestra de tu trabajo. En esta ocasión nos viene a invitar a un curso que ofrecerá, pero ya nos contará a detalle. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Ruth, ya estás por aquí. Areli, muchas gracias por esa presentación tan amable y sobre todo pues por insistir, ¿no?, en que mi participación aquí es para seguir encaminando todo el trabajo de comunicación que en realidad ya vienen haciendo desde que esta coordinación inició y yo pues sumándome a lo que ya está hecho nada más y pues espero que en ese sentido sigamos pues contagiándonos, ¿no?, entre todos y todas y construyendo, por supuesto, este espacio porque se construye a través de estos invitados y estas invitadas. Precisamente como decía Areli, la conversación de hoy va a ser en torno a nuestro tallerista Rodrigo Salgado, que ya ha impartido otros talleres, pero en esta ocasión va a ser este de heterosexismo y diversidad sexual, que seguirá en modalidad en línea, entiendo todavía, tal vez el próximo semestre haya ya otros ejercicios, ¿no?, como aforos más pequeños. Pero mientras tanto, les dejamos pues este espacio virtual para que se acerquen un poco al tema, a las categorías conceptuales que va a manejar. Aquí nos va a platicar un poquito Rodrigo. Y pues también mandarles muchos saludos a que nos sintonizan desde casa, oficina, en radio. No hay que olvidarnos también que a veces están desde un dispositivo móvil conectados, escuchándonos en Facebook, tal vez en la plataforma mixlr.com. O pues si están ahí por la radio en el 1180M, muchos saludos, les mandamos. Este programa es para todos, para todas, para la comunidad subcaliforniana y también principalmente una orientación conceptual para nuestros estudiantes. Pues bienvenido, Rui, adelante. Hola, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Este curso es sobre heterosexismo y diversidad sexual. Me gustaría invitar a toda la comunidad universitaria, aunque, bueno, todavía me queda la duda si podemos invitar gente fuera de la comunidad universitaria. Pero bueno, los invitamos por lo pronto de todas maneras, ¿no? El curso va a durar una semana, va a ser la primera semana de noviembre. La intención de este curso es hablar sobre discriminación, homofobia, heterosexismo, heterosexualidad, porque luego también me ocurre que todo el mundo cree que sabe de lo que habla cuando habla de heterosexualidad y todo el mundo se asume como heterosexual y asume que todo el mundo es heterosexual y ahí es donde empiezan como los verdaderos conflictos, ¿no? Y de donde se origina la homofobia o la discriminación, ¿no? Vamos a hablar mejor de discriminación a la diversidad sexual antes que de hablar de homofobia, porque luego eso como que va a dejar fuera a otro tipo de identidades u orientaciones. Y bueno, la idea del curso es platicar sobre el pensamiento heterosexual, sobre el heterosexismo y sobre estas formas de discriminación. Está planeado o programado para llevarse una semana, que les comento, la primera semana de noviembre, por la tarde, de forma virtual, donde vamos a leer, vamos a platicar un poco, van a compartir experiencias y, bueno, yo les quiero comentar algunos testimonios de mis alumnos. Y, bueno, es que, bueno, ya saben ustedes, ¿no?, como las personas que más o menos nos acercamos o trabajamos género, de repente se generan estas dinámicas en las clases donde vamos leyendo teoría y comenzamos a aprender y a desaprender, ¿no?, como siempre le llamamos dentro de esta área. Y bueno, los alumnos y la comunidad que se acerca a esto casi siempre comienza a compartir y a relacionar la teoría con la vida propia o con lo que vive en su casa, y esto es como muy rico porque luego
todos aprendemos un montón. Y nos vamos dando cuenta de que, pues, es una teoría como muy, muy aterrizada en el sentido de que siempre tenemos ejemplos, ¿no? Que podemos dar y decir, ok, esto que estoy leyendo con Monique Wittig lo acabo de vivir con una amiga aquí, ¿no? Entonces, de repente, todo el mundo empieza siempre a relacionar. Y esa parte es muy padre. Entonces, me gustaría mucho hablar de eso en el curso o involucrar esta parte donde todo el mundo comparte los testimonios, ¿no? Y bueno, ¿qué más les puedo comentar del curso? Vamos a ver unas películas también, que a mí me gusta mucho poner ejemplos con las películas. Yo llegué a los estudios de género por el análisis literario, porque, bueno, yo quería analizar el amor heterosexual en unas novelas, que fue mi tesis de doctorado, y a partir de ahí me acerqué a la doctora Lorela para formarme en feminismo y estudios de género, y luego eso me fue llevando a teoría literaria feminista, estudios de género y teoría queer, y hablar de este, clavarme en los estudios del amor heterosexual me llevó a meterme cada vez más en la teoría queer, ¿no? Porque, pues, una cosa como que lleva a la otra, ¿no? Que parece que no tiene lógica. A mí me llama mucho la atención que de repente la gente dice, ¿por qué hablas de lo queer y cómo lo relacionas con la heterosexualidad? Que es precisamente la línea del curso, ¿no? Nosotros casi siempre comprendemos, como nos han enseñado en nuestras casas, en la familia, en la sociedad, en el catecismo, y en las escuelas también, ¿no? Que eso es como lo más grave, ¿no? Que nosotros damos por sentada la heterosexualidad como una orientación de donde se van a desviar las otras orientaciones sexuales, ¿no? Y ahí está el principal problema o el gran error. Entonces vamos a intentar hablar un poco de esto para no caer en estos errores y no ver a los demás como a las demás orientaciones o a las demás identidades sexuales como personas desviadas, ¿no? Porque entonces de entrada ya nuestros alumnos y algunos colegas, compañeros, se van a sentir excluidos o que de entrada ya están mal o que tienen que guardar silencio, que tienen que esconder su forma de ser, la manera en que se relacionan y etcétera, ¿no? Y bueno, esa es más o menos la idea del curso. Ahorita mencionaste dos autores muy importantes para la comunidad que nos sigue, que es muy importante, como ya lo dijo, pues la bibliografía, pero desde la literatura, que sería muy rico, porque ahorita también nos avientes autoras, pero esto que dijiste de Monique Wittig, del pensamiento heterosexual, su tesis principal, pues que dice, ser lesbiana no es ser mujer, o sea, no, también ir definiéndose entre estas diversidades, lo dirás, y el otro de Castells, que lo recuerdo también un poco por ti, en una de las clases, que era este de un amor imposible entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, y de hecho, me he clavado mucho en este rollo porque, mira, me compré un libro ahora que andaba en el otro lado, muy bonito, que se llama La tragedia de la heterosexualidad, que es de una autora muy buena que se llama Jane Ward, que es más o menos la misma línea, ¿no? Como cuestionar la heterosexualidad desde la teoría queer. Y bueno, es todo un rollo que sí es como un caminito, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, vamos como paso a paso. Y a mí me gusta mucho empezar con género, ¿no? E ir como género, como conceptos básicos, y luego ir subiendo con la teoría poco a poco. Y al ratito ya estamos leyendo teoría queer. Pero me gusta ir paso a paso. Porque si es un aprender y un desaprender de un montón de ideas y de conceptos, de actitudes y de toda la herencia cultural y este rollo del pensamiento heterosexual y nuestras conductas homofóbicas que todos tenemos, queramos que no, ¿no? Pero sí, yo lo considero que tiene que ser como gradual, porque no puedo yo llegar a hablar con alguien de repente de la tragedia de la heterosexualidad desde la teoría queer cuando no tiene nociones básicas de género, porque me va a decir, oye, ¿qué me estás diciendo? Que la heterosexualidad no es real. Entonces es como, bueno, claro que es real, claro que es natural, como también lo son las otras identidades, las otras orientaciones, y que tienen más que ver con este vínculo amoroso, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hablar de la heterosexualidad, separarla del heterosexismo, ¿no? O del pensamiento heterosexual, ¿no? Hablamos de heterosexualidad como
un vínculo erótico afectivo entre un hombre y una mujer. Sí, y entonces muchas veces si el vínculo solo es erótico y no es afectivo, pues no es tan heterosexual como creemos, ¿no? Porque tiene que tener los dos componentes. Entonces, si ya lo manejamos desde ahí, ya vamos a ver que muchas personas desde la masculinidad opera todo este pensamiento misógino, homofóbico, y los hombres aprendemos a relacionarnos con esta heterosexualidad compulsiva que le llaman algunas autoras, donde es este rollo de promiscuidad o de una sexualidad libre que no es necesariamente malo, pero de repente, porque puede haber una sexualidad como sin apego emocional, pero de repente si nosotros nos encontramos con una persona, o en el caso de un hombre que se mueve desde la masculinidad y que tiene esta conducta de la heterosexualidad compulsiva, donde tiene relaciones con muchas mujeres, pero nunca logra enamorarse, pues le tenemos noticias, a lo mejor no es heterosexual, porque si no se puede enamorar de una mujer, pues, ¿no? Y entonces empezar a trabajar desde esta perspectiva de la antagonía, ¿no? Como, bueno, ¿por qué hablamos de sexos opuestos? ¿Por qué las relaciones son antagónicas entre hombres y mujeres? ¿Por qué es una competencia? ¿Por qué se tiene que dominar? Cuando, pues la idea no va por ahí. Sí, ay, qué bien, Rui. Fíjate, justo me gusta esta parte que dices que hay que empezar desde la raíz de aprender y desaprender. Y yo creo que es lo rico justamente del curso que ofreces, ya que vas a invitar a la reflexión sobre lo que hacemos dentro de nuestro quehacer, por ejemplo, como estudiantes, nuestro quehacer como docentes o como parte de la plantilla de personal administrativo. Dentro de los espacios universitarios. Entonces también es muy importante ver que somos personas que estamos relacionándonos dentro de la sociedad, que estamos llenas de intersubjetividades, incluso que habitamos, que construimos otros espacios de forma cotidiana desde nuestro quehacer en las universidades y hacia afuera también va a impactar todo aquello que hagamos. Entonces, parte de este reconocimiento justamente cae sobre el reconocimiento a la diversidad sexual, ¿sí? O a las diversidades sexogenéricas. Y cómo la comunidad universitaria se va a construir a partir de lo que intersubjetivamente y nuestras prácticas cotidianas caemos posiblemente en aquellos reduccionismos donde invalidamos la existencia de otro abanico de diversidades. Y que esto justamente va a posibilitar el ejercicio de desigualdades de género. Al no reconocer que existe algo más allá de esta binarización de los géneros, es decir, donde agrupamos a mujeres y hombres dentro de modelos de feminidad y de masculinidad cargados con toda esta connotación cultural que va a definir el actuar de mujeres y hombres en la sociedad en función de esta masculinidad y de esta feminidad. Pues todo esto nulifica justamente otro tipo de expresiones que no encajan dentro de esta categoría binaria y que al no encajar producen múltiples violencias, incluso hasta exacerbadas, ¿sí? Como las expresiones de las que tú nos estabas hablando, Rui, como la de la homofobia o estas prácticas de limpieza social. Al no encajar dentro de la heterosexualidad, todo aquello que no encaja de forma binaria a partir de las categorías, pues comienza todos los ejercicios de odio, de discriminación, de violencia y de limpieza social contra todo aquello que no encaja. Entonces, pues el mandato social justamente pues va a definir este sistema que tú estás hablando de relaciones de poder entre subordinados y quienes van a dominar. Generalmente se les llama dominadores a los hombres y las mujeres juegan el papel de subordinadas en este sistema de relaciones de poder. Y en donde las personas de la diversidad sexual también van a atravesar por estos sistemas de dominación y de subordinación, pero desde otros ejes, porque la heterosexualidad va a venir a nutrir todavía un componente más que va a potenciar el ejercicio de la supuesta normalidad. Sí, somos normales todos aquellos personas heterosexuales y se ve como de forma anormal todo aquello que no encaja y se nulifica el abanico de la diversidad sexual. Incluso
el de la posibilidad de que encajaras, por ejemplo, en esto de intersexualidad. No sé qué también has investigado al respecto, Rui. Al momento en el que entramos dentro de la intersexualidad, pues incluye todo aquel abanico de posibilidades en donde tenemos diferencias genéticas, diferencias a nivel biológico, como la apariencia externa de nuestros genitales, y donde mucha gente pues no sabe de qué va esto de la intersexualidad, y entonces dicen, pues entonces yo dónde encajo. Entonces pues los cursos de este tipo, y justamente muy agradecidas estamos, Rui, de que nos traigas todo este conocimiento a la comunidad universitaria para que se acerque a los conceptos, a las metodologías, a las formas de analizar nuestro quehacer y nuestro quehacer como persona integrante de la comunidad y de la sociedad. Sí, no sé claro. aquí qué tengas que decirnos al respecto. Fíjate que eso que dices de la intersexualidad está bien interesante porque tenía, no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, que estaba dando las clases de género a mis alumnos de lenguas modernas y uno me preguntaba sobre asexualidad. Y me dejó como así, ¿no? Me agarró en curva, no me lo esperaba. Y me puse a investigar un poco sobre la sexualidad y la intersexualidad, porque de repente eran temas que obviábamos, ¿no? Como que sabíamos que ahí andaban, pero no profundizábamos en ellos, y es como que todo un rollo hablar de la, pues de la diversidad sexual, ¿no? Pero bueno, también hablar de diversidad sexual implica un poco poner como los puntos sobre las íes y leer y explicar y a qué nos referimos, ¿no? Porque como dice el doctor Núñez Noriega, ¿no? De repente hablamos de la diversidad sexual para decir todas las otras orientaciones sexuales y las ponemos como que en un, como dice, en el abanico o en el paraguas de... Y es bien fácil y ya nada más decimos la diversidad sexual. Y puede estar hasta incluso mal porque englobamos muchas orientaciones o identidades que son bien diferentes. Entonces nosotros nos referimos sí, a... Sí, también están las expresiones de género, por ejemplo. Exacto, exacto. Entonces es un poco para hablar, para separarlo de este pensamiento heteronormado, del pensamiento heterosexual o de la heterosexualidad como obligatoria, ¿no? Y entonces así es como yo... a eso me refiero cuando hablo de la diversidad sexual, ¿no? Pero luego valdría la pena hablar de cada una de esas identidades o orientaciones, para decir son problemas muy diferentes, no son los mismos problemas los que va a experimentar una persona homosexual que una persona lesbiana, que una persona asexual, que una persona bisexual, que una, no, o sea, son bien diferentes. Entonces, hay una cosa que... Y además que se le suman las categorías o las variables de raza, de etnia, de clase social, o de sea, clase es social. Todo un conjunto de variables. Porque, por ejemplo, lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Como del orden, la jerarquía del orden simbólico masculino o el orden que se da a partir de la heterosexualidad, ¿no? Y de repente hay hombres homosexuales que pueden entrar en ese orden simbólico, ¿no? Dependiendo de la clase, ¿no? Digamos, de cómo están posicionados, si tienen dinero, si están asumiendo como su rol que se les va a asignar como homosexuales y que dicen, ok, yo me voy a comportar como un homosexual dentro de la masculinidad y hay como un rol, ¿no?, que tienen asignado, pero si salen de ese rol ya no. Entonces, también esa alineación hacia el orden simbólico masculino o hacia el orden heterosexual va a hacer que personas que no son heterosexuales se escondan, callen, disimulen, disfracen, etcétera, para poder encajar, ¿no? Y va a ser que es luego bien interesante, porque luego tú te pones a analizar, que es por lo que a mí me gusta meterme como empezar por la heterosexualidad, porque luego vas pues diciendo, en realidad la heterosexualidad no es tan heterosexual como parece, y ahí está todo el mundo, todo el arcoíris está ahí adentro, nada más es como cuestión de aprender y desaprender para poder verlo, ¿no? Entonces, oye, Rui, y yo algo importante también, para si quieres ir redondeando este enfoque que le vas a dar al taller un poco, empezando por las narrativas autobiográficas, que eso creo que es lo que le da el toque de sensibilidad
a las situaciones que puedan estar pasando los estudiantes y que se sientan entonces en un taller para que no veamos como que, pues no es una formación, ¿no? Ni es un catecismo. En realidad es una autoexploración, autoconocimiento y no es más que abrirse. Y creo que la CIGE lo que busca justamente generar estos espacios abiertos de diálogo y principalmente para construcción de estos procesos de paz. Pues ahorita lo están diciendo mucho y para los que nos oyen, ¿cómo es posible que todavía tenemos que seguir diciendo que, y porque tienen problemas, ¿no? Porque son comunidades que tienen problemas. O sea, ¿por qué seguirían teniendo problemas? Esa es la situación y es la importancia de irnos sensibilizando como generaciones, ¿no? Y por ejemplo nosotros, ¿no? Que venimos de una generación más arriba de ellos, pero pues ya eran los 90 y estaba todo súper cerrado. Dos, tres películas se me vienen a la mente. Y era sobre, en realidad el enfoque era de lesbianas, todavía muy poquito sobre gay. Entonces acá ya es otro siglo, pues estamos en el 21 del 21, entonces como que ya también deberíamos ir permitiendo estas aperturas de conceptos, pero sobre todo, como dice Rui y también Areli, que lo sabe perfectamente por la literatura que revisa, agarrado sí un poco de la mano de la teoría, pero es una teoría que se construye, como ahorita nos puedes decir, de estos relatos, micro relatos, no es más que eso. Sí, no, la experiencia los testimonios es lo más rico, ¿no? O sea, lo que se aprende en el salón y lo que cuentan los alumnos, tú sabes que es un aprendizaje que no tiene comparación, ¿no? Es lo máximo. Y también las historias que podemos compartir nosotros como maestros, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, yo di clase en una prepa, ¿no? Y una vez había un muchacho que era homosexual y estaba en el taller de mecánica y los maestros lo traían Lázaro, ¿no? Y lo traían contra él hasta que abandonó la escuela. Y es como, de repente dicen cosas como que, pues, maricón, que se vaya de la escuela, ¿no? Y dicen cosas de ese tipo, ¿no? Y son los maestros, ¿no? Y luego hay que ver quién va a cuidar, o sea, quién va a hacer la función de un maestro bien, ¿no? Que va a ver por sus alumnos. Porque este pensamiento de este maestro es el pensamiento que se creía que era el correcto, ¿no? Entonces, si alguien dice, o aboga por un alumno homosexual o por una alumna lesbiana o por alumnos transgénero, que ha pasado también, es señalado, ¿no? El maestro que aboga por eso también es señalado. Y ese es como la avalancha de la discriminación, ¿no? O sea, de repente, y luego nadie quiere decir nada, nadie puede hablar, porque todo el mundo tiene miedo de ser clasificado o catalogado y rechazado, ¿no? O sea, Por la renunciar a ciertos cisgran. privilegios por decir ciertas cosas. De eso no se habla, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado que me digan mucho, tú no puedes decir eso, o no deberías decir eso, o cállate, o no hables, ¿no? O sea, como de eso no se habla. Y bueno, ¿y por qué no? No, y luego también tiene que ver mucho con lo de los mandatos de la masculinidad, acuérdense, todo aquello que se aleje del ser hombre y que posibilita acercarse a la feminidad, pues es rechazado socialmente y produce exclusión, discriminación, violencia. Entonces, pues mucha gente luego no quiere traspasar las fronteras y abogar por el compañero, por ejemplo. Sí. Entonces, pues parte de ese análisis también es lo que vas a estar tú abordando dentro de tu taller y sí invitamos a la comunidad universitaria a que se acerque a estos temas. Son formas de ejercer sus libertades. Yo siempre les digo también a mis alumnas y a mis alumnos, en la medida en la que tenemos acceso al conocimiento, nos volvemos libres, nos volvemos personas libres, capaces de decidir, capaces de exigir nuestros derechos, nuestras libertades y posicionarnos políticamente, ejercer nuestros derechos también políticos, electorales, tomar decisiones, emprender y demás. Entonces, yo estoy muy agradecida, Rui, porque nos hayas acompañado. Miriam, ¿algún Pues yo comentario? ya deseando tomar el tema también, incorporándonos, porque no, también somos parte de este grupo. La Claro. palabra clave que dijeron los dos, insisto, es el generar conocimiento, conocimiento nuevo, y creo que lo van a poder encontrar en este taller, en la literatura que recomiende, y no solo obras literarias de ensayo, pues Rui, como decimos, pues es el área de literatura, seguro habrá mucha novela o cine que pueda recomendarles, porque cada quien tiene sus filtros, ¿no?
para acercarse al conocimiento. Entonces, en ese sentido, de verdad creo que va a ser muy, muy poderoso en términos de referencias que puedan encontrar en este tipo de talleres, claro, y el ejercicio del espacio, sin duda. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Los espero a todos, a todas las personas que quieran asistir al taller. Y bueno, no sé si se pueda hacer Adelante. presencial o todavía no, o sea, o solo va a ser virtual. Va a ser virtual todavía por el Ah, y llamado. además, si quieren compartir detalle de las de los espacios de donde se les va a informar, ¿no? Areli, de los Sí, talleres. vamos a compartirles pues la liga de registro, les vamos a compartir la calendarización de los cursos, porque en ¿Por nuestros qué siguientes redes? programas vamos a estarles compartiendo los cursos que vamos a poner a disposición de la comunidad universitaria a través de las redes de Género WAMS, a través de ProTelMail les vamos a hacer llegar a todos sus correos institucionales. También estaremos pues tratando de dar difusión a través de diversa programación de Radio WAPS, claro, con gusto. Y pues ya saben, la invitación está abierta a comunidad universitaria a que asistan a nuestros talleres. Estos talleres están propuestos por personal formado en estudios de género, especializado, con doctorado. Y aprovechen a sus maestros y a sus maestras. Muchos de ustedes ya les conocen dentro de las aulas. Quienes no, pues porque están en alguna otra carrera, pues ya podrán conocerlos y acercarse. Y yo estoy segura que van a llevarse una muy bonita experiencia, sobre todo. Además, porque no tienen costo, ¿verdad, Arely? Siguen así. Sí, claro, es sin costo. Tienen derecho a su constancia con valor curricular de 20 horas. Y pues, ¿qué más se me estará pasando, Miriam? Yo creo que es todo. Pues por Sí. lo pronto la idea era pues que conocieran al tallerista, que ya seguro lo ubican como profesor en algunas áreas, pero en otras áreas no, y que sin duda es, también tiene sus redes, igual nos puede dejar por ahí una cuenta de correo abajo en los mensajes, se los dejaremos ahí en el programa de este que está transmitiendo para, pues, a lo mejor si quieren un acercamiento previo o algo así, él pueda estar tal vez por redes compartiendo algunas temáticas. Pero el programa será llegar debido cuando ya está en línea. Muy Bien. bien. Pues qué gusto de estar con ustedes, definitivamente. Estos temas también como que aligeran de tanta heteronormatividad también, ¿no? Nos Sí. salimos a realidades más dispersas y ricas. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. Que descansen. Saludos a la comunidad universitaria.